¿Cómo están, amigos? Otra vez su amigo Manuel Fontanot en otro pequeño clip, espero que sea pequeño esta vez, de Hablemos de Armas. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de la seguridad dentro de tu casa. ¿Qué es lo que debemos de hacer para estar seguros que vamos a poder defender nuestro castillo y a nuestra familia de la manera correcta y de la manera inteligente y basada previamente en los entrenamientos que hemos recibido? Ahora, para hacer esto más rápido, voy a echar guante de mis apuntes para no dejarlo toda la memoria, porque si no, entonces sí nos vamos a tardar siglos. Bueno, primero es muy importante recordarles lo que siempre voy a recordarles en cada video. Número uno, tener que tomar en cuenta que las armas siempre están cargadas. Cuando tú veas un arma, tú siempre tienes que pensar que esa arma definitivamente siempre está cargada. Nunca tienes que apuntarle a nadie que no estés dispuesto a dispararle o a destruir. El gatillo jamás lo vas a tocar hasta que no estás justo en el momento en que tú vas a disparar. Y la última regla es, antes de dispararle a alguien, trata de observar qué hay detrás de esa persona para evitar tener un daño colateral que pudiese ser un familiar o un amigo tuyo. Por eso, siempre cuando uno está listo para disparar, uno está moviéndose en todo momento y en una posición más baja para disminuir tu masa de impacto. Entonces, son posiciones técnicas porque la rodilla, al estar flexionada, permite reacciones más rápidas tanto para un lado como para el otro. Por eso se flexionan las rodillas y por eso una pierna va ligeramente atrás de la otra para poder resortear hacia atrás o hacia adelante. Es muy importante. Todas esas posiciones, no les digo que confíen en las películas para nada, pero son cosas que deben de manejarse así. Entonces, ahora pues vamos a entrar un poco más en lo que es el tema de cómo proteger nuestra casa. Ok, amigos. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a tocar algunos puntos rápidos en donde vamos a manejar, por ejemplo, mucha gente dice que no es buena en esto. Bueno, no es buena en esto porque no ha practicado. Una vez que empiece a practicar, van a ser suficientemente buenos, ¿no? Muchos otros dicen, le echan la culpa a la pistola, ¿no? Que la pistola está muy mal, que sí, que no, que muy vieja. Nada, 95% de las veces es el tirador y la falta de una instrucción para poder tener buenos resultados. Muchos dicen, es que yo soy muy bueno en el campo de tiro, ahí yo le pego a todos los blancos. No, señor, eso es muy bueno para practicar la soltura de la mano y todo esto, pero si tú no practicas situaciones tácticas en tu propio hogar, pues no vas a poder desempeñarte en una situación de vida real, en un restaurante, en un cajero automático, en un estacionamiento, en tu propio hogar. ¿Por qué vamos a hablar del hogar? Bueno, pues sinceramente es porque el 80% de los ataques suceden dentro de tu propio hogar. Eso es muy peligroso, por eso hay que estar muy listos, ¿no? La manera del disparo, pues tiene que ser confortable. Aquí lo más importante que tenemos que hablar es de la gente. Normalmente, los ciudadanos son ciudadanos ovejas. Siguen a las demás, creen que no les va a pasar nada, creen que todo está muy bien, que la vida es rosa y que no tienen por qué prepararse para nada de este tipo de situaciones. Y es un grave error, porque si es verdad que una situación de alerta o emergencia le puede pasar aquí en los Estados Unidos al 2% de la gente, probablemente en México es mucho más alto, porque yo conozco mucha gente a la que han asaltado y ha tenido problemas. Probablemente en México este porcentaje salte al 20%, no lo sé exactamente las estadísticas de criminalidad en México. Pero cuando a ti te sucede, ya eres el 100%. Ya te importa si es el 2 o el 20%. A ti te está sucediendo en ese momento, tú estás siendo el 100% de la persona que le está tocando vivir un ataque. Entonces, es muy importante estar listos para eso. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos que estar conscientes de que cosas malas le pasan a la gente buena. A la gente o buena u oveja.
¿Por qué nosotros tenemos que dejar de ser una oveja? Nosotros tenemos que ser lobos, lobos con dientes afilados, lobos que estemos listos y dispuestos para atacar al agresor. Muchas veces tenemos que vestir el traje de oveja y hacernos los locos y todo este tipo de cosas. Funciona porque el agresor lo primero que está observando es quién puede ser un rival inmediato. Eso lo platicamos en el video de ayer. Pero es verdad. Y esto, si tú te pones luego, luego muy salsa, pues tú dime quién va a ser el primero que el asaltante va a atacar o va a tratar de inutilizar. Normalmente cuando hay un ataque, lo primero que se trata de hacer es inutilizar a la cabeza, inutilizar al fuerte, al líder. Es lo primero para romper con la voluntad de todos los demás. Entonces, hay que dejar de ser oveja, porque el ser oveja es peligroso. Nosotros tenemos que estar siempre alertas. El estar alertas es lo que a nosotros nos va a salvar la vida. Si ustedes creen que ya porque tienen un arma en el cajón o traen un arma en la cintura, en la bolsa, donde quieran, ya con eso ya están librados, ese es el primer error mortal por el que la gente fallece, por creer que ya por traer un arma. Recuerden, la pistola es la herramienta, el arma es el cerebro. Si tú no educas el cerebro, estás poniéndote en riesgo y estás poniendo en riesgo a la demás familia. De hecho, pasa a ser un mayor riesgo el que tú traigas una pistola sin saber por qué la traes o sin saber cómo funciona o sin saber todos estos fundamentos que no traerla. Porque si tú titubeas en sacar la pistola y tú crees que el criminal no te está viendo, el criminal está viendo en visión periférica para tener un dominio de la situación. Los criminales no tienen miedo de perder la vida, no tienen miedo de que les apuntes con el arma porque van a pensar que no les vas a dar, van a pensar que ni te vas a atrever a dispararles, van dispuestos a todo, porque es persona que probablemente o ya estuvo en la cárcel o no se junta con gente de muy buena reputación. Entonces, el criminal va decidido, el criminal va decidido inclusive a matarte, porque es una persona que no vale nada, es una persona que se vale de una pistola para poder hacerse de sus vicios, porque lo quieren para drogas y pues a lo mejor también para comer lo que ustedes quieran, pero no es la manera correcta y nosotros por eso tenemos que frenar ese tipo de ataques con decisión. Cuando ustedes estén presenciando o estén listos para un ataque, ustedes tienen que tener una actitud de enojados, porque esa persona viene a atentar contra su vida, contra sus cosas y contra su familia o amigos. Entonces, ustedes no pueden estar sumisos y ponerse la piel de oveja y a temblar porque ¿qué nos va a hacer este señor criminal? Y él lo único que quiere es venir a tomar el control. En el momento en que tú reaccionas de inmediato, porque la acción se toma de inmediato, no puedes esperar a que el tipo tome acción. Yo sé, y por eso les recuerdo, las leyes de aquí en los Estados Unidos son probablemente muy diferentes porque tienen 500 años con armas y todo lo que, bueno, tal vez no 500 años, pero más de 200 años. Entonces, pues se las saben todas y las leyes están muy bien hechas. Entonces, yo no quisiera que ustedes cometieran alguna acción de las que yo aquí les comento como una plática, como una charla por cuestiones legales y luego me digan, oye, pero es que no. Entonces, yo les platico cómo suceden las cosas y cómo es que deberían de ser las cosas y cómo suceden las cosas aquí en Estados Unidos. Aquí no tenemos que esperar a que el criminal nos dispare para poder nosotros comenzar a defendernos. Número uno, si yo veo que alguien se está peleando ahí en la calle, dos muchachos están peleando, pues a mí qué, ¿verdad? Puedo estar viendo desde mi automóvil y para mí eso no es nada personal. Si viene una persona y me empieza a decir groserías, a gritar y a pegarme en el carro, eso ya depende de mí si lo hago personal o no. Porque pues para que una persona a mí me ofenda y me miente la madre, pues primero me va a tener que importar, ¿no? Si esa persona no me importa, se me van a resbalar. Y de hecho es parte del entrenamiento. Ustedes no tienen que tomar todo lo que les dicen, todo lo que viene, porque los primeros impulsos que van a tener cuando tienen su arma es que se van a sentir acá Tom Cruise y van a decir, no, hombre, que ni se me acerque porque yo ahorita les saco el arma. Al contrario, entre más
conocen ustedes de armas y entre más saben ustedes de armas, les aseguro que menos ganas van a tener de sacar un arma. Porque un arma es solamente para terminar un ataque que se puede demostrar que fue contra tu vida, que fue para salvar tu vida. Entonces, pues si viene ese tipo y me golpea, yo no tengo por qué tomar esa agresión como algo personal. Pero si alguien me saca una pistola, eso es personal. Y el tipo que me saca una pistola no está sacando la pistola cuando yo ya le saqué la mía y yo ya se la puse dos balazos en el pecho. Porque no puede ser. No puede llegar cualquier desgraciado nada más porque tiene una mendiga pistola que a veces son de plástico, que por cierto aquí en Estados Unidos la ley no cambia. Porque a final de cuentas tú no eres experto para saber si la pistola era de plástico o no. Y viene un tipo y te quiere saltar y despojarte. Y muchas veces te disparan. Acuérdense del caso de Sabine Moussier, que no se dejó asaltar y le metieron un plomazo. ¿Qué le pasa? Entonces, aquí la acción tiene que ser inmediata. Inmediata para defender tu vida. Yo pienso que en tu casa también deberás de tomar una acción, pero inmediata. Porque en la medida que tú tomes una acción, la reacción va a ser más pronto. Quiere decir, el criminal se va a desistir porque le vas a romper la voluntad, porque en ese momento se va a sentir impactado por un tiro y entonces pues esa situación puede que detenga la agresión definitivamente, ¿verdad? Hay un mito muy peligroso, es el creer en frío, que tú vas a poder reaccionar de la manera correcta, sin previo entrenamiento, porque ya viste demasiadas películas y porque tú crees que vas a poder hacerlo. Ese es un error, pero garrafal. Te puede salir bien, pues hasta el burro tocó la flauta, pero no puedes arriesgar la vida de los tuyos ni la tuya a una moneda en el aire, ¿eh? O sea, es imposible. La violencia es efectiva contra el no entrenado, porque el criminal sabe que te vas a abrumar y te vas a congelar, ¿verdad? Y eso es con lo que él está contando que pasará, porque como te mencionaba, los criminales son expertos y se la saben muy bien, saben cómo amedrentarte. Llegan diciéndote una sarta de groserías, te dicen que te van a matar y que el primero que se ponga sabroso y todo lo que tú quieras. Tú no hagas caso de eso, cierra tus oídos y entra directamente al entrenamiento básico que has tenido, porque pues desgraciadamente no puedo darles un entrenamiento táctico, igual un día en México, no lo sé, pero en México debe de haber instructores que pueden ustedes acercarse para empezar a tomar un poco más de entrenamiento. Pero lo que vemos aquí es bastante importante, es muy básico, pero no tanto, hay cosas interesantes. Entonces, lo importante es activar tu mente, estar listo con tu mente y ponerte en una situación de alerta, enojado, tal vez evitar el contacto visual para no alertar al criminal y darle confianza de que él tiene el control, en lo que tú disimuladamente puedes sacar tu arma y tenerla lista aquí abajo. Y en la primera oportunidad, si el tipo trae un arma en la mano, tú no tienes por qué esperar a ver qué es lo que va a suceder. Tú tienes que defender tu vida y tienes que defender la vida de tu familia. Por supuesto, si estás en una mesa con tu familia, yo te recomiendo que te pares y te muevas de lugar para que a la hora que el tipo pueda responder el ataque, no estén en línea de fuego ni tu familia, ni amigos, ni otras personas. Eso es sumamente vital, ¿me entiendes? Eso es muy importante. El atacante jamás se va a detener a compadecerse de nosotros. No importa que por favor, mira, que tengo hijos, a ellos no les importa nada. Entonces, tienes que tener en la mente, a este tipo no le importa absolutamente nada. Y hay mujeres también, no crean que nada más ya hay hombres. Las estadísticas, como las mencioné en uno de mis escritos, es que la mayoría de los atacantes son jóvenes. Son inclusive entre 18 y 21 años. Entonces, no se van a compadecer porque esa es su estrategia y eso es lo que esperan ellos, que nos congelemos. Entonces, nosotros tenemos que entrenar nuestra mente para que esto no suceda. Entonces, para ganarle un atacante hay que pasar, cuando viene el atacante, de la sorpresa, primero, ¡ay! Están asaltando. Tienes que pasar de la sorpresa al shock, inmediatamente a tu mindset, se llama en inglés, tu cosa mental, para que tú inmediatamente sepas qué es lo que vas a hacer y cómo vas a responder y ver cuál es el alcance
de estos delincuentes y qué pueden llegar a hacer. Acuérdense que con esto de los Vengadores Anónimos, el delincuente poco a poco se está volviendo más agresivo. Entonces, ahora hay que tener más cuidado y hay que tomar acción más temprana antes de que algo pase. Muchos dicen, no, pero es que el aspecto legal, mira, si alguien viene y estoy en un lugar público y viene un tipo con un arma, yo le voy a disparar. El aspecto legal no me va a salvar la vida en ese momento. Para eso son los abogados. Ya veremos qué va a pasar después. Pero lo primero es defender tu integridad. Y cuando alguien viene con una pistola, es un ataque personal. No hay de otra. No es de que, no, nada más la traía de adorno, ¿verdad? No, no va a haber puede que haya un abogado que diga, no, es que el señor no pensaba atacarlos, nada más traía el arma pues para impresionarlos, para hacerlos ver, ¿verdad?, que ustedes tenían que cooperar con el asalto y cómo se atrevió este tipo a ponerle un disparo. Claro, pues nada más pónganse a ver videos de tipos que entran muy, muy tranquilos asesinando gente porque no traen armas. Es algo tremendo. Tengo videos de gente asesinando a empleados, asesinando a gentes en lugares. Todo porque nadie traía un arma para poderse defender. Y por otro lado está el video en donde están la gente que tiene armas como nosotros y que nos estamos pues cada día preparando para evitar que esto suceda algún día, pero el día que suceda vas a estar listo para eso. Y como inmediatamente el criminal sale corriendo, sale perdiendo, porque el criminal no está esperando una acción. Ya se los dije ayer, los criminales son cobardes. Ellos están buscando víctimas, ovejas, no están buscando ponentes. Entonces, mucho ojo con eso.